Muy buen día, comunidad Contarse. Yo soy Jan Rosagel y el día de hoy tengo una gran sorpresa para ustedes. Pero antes de dar paso a esta sorpresa, me encantaría compartirles un poema de este libro llamado Zoología Poética. Los búhos. Detrás de cada nube, de cada monte, de cada copa, de cada rama, hay búhos en la noche. Se esconden en el humo de las pipas, se alimentan de malentendidos y estrellas de neón. En la oscuridad se pueden confundir lo mismo con las cenizas que con sus sombras. Con los faros gemelos de sus ojos recorren parsimoniosamente las aguas de la noche y conversan con el viento, sollozan con la lluvia y se callan con el sol. Alberto Blanco. Y el día de hoy, comunidad Contarse, les tengo una gran sorpresa porque vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca. Y es que nos visitan Mujeres de Palabra, un colectivo de mujeres con diversos espectáculos. Y el día de hoy, antes de dar paso a la palabra y a la conversación, nos van a mostrar un fragmento de uno de sus espectáculos que se llama Del dicho al hecho, todavía hay un gran trecho. Y pues sin decir nada más, bienvenidas y comenzamos. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena, que eres tal cosa, que cuando callas por el camino, pensar es altamente femenino, ovario fuerte, y lo que vale es la vida empieza donde todos son iguales. Habla mujer, rompe cadenas, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán no existen estas mujeres de ahora. Semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Habla mujer, rompe cadenas, mañana es tarde. Y el tiempo apremia. Blancanieves, harta de que siete enanos golosos, sucios y desordenados la trataran como su sirvienta, empezó a difundir, después de hacer de su lado a los animalillos del bosque, para que difundieran la idea de que una malvada bruja le había dado a comer manzanas envenenadas. Ella se hizo la dormida esperando que a un príncipe azul viniera a rescatarla. Él apoyaba a las mujeres en marchas, mítines, con poemas y canciones por sus derechos. Cuando este hombre llegaba a su casa, su esposa lo atendía y él ni un papel recogía. Pídeme lo que quieras. Una rosa de oro, las estrellas del cielo, las perlas del mar,
Lo que quieras, le dijo el hombre a aquella joven. Ay, ¿no te gustaría que te dijeran así? Es mi frase favorita. Bueno, un canario. Con un canario me conformo, dijo ella. ¿Eso es todo lo que quieres? Sí, eso es todo. Fue entonces que el hombre se alejó. Y se tardó bastante tiempo, pero finalmente llegó. Cansado, sudoroso, pero enamorado como siempre, arrastrando una pesada y enorme jaula, eso sí, dorada toda. ¿Y el canario? Preguntó ella. Bueno, mi amor, decidí que tu voz es más hermosa que la de cualquier ave en la tierra. Ella se sintió tan halagada por cuanto valoraba él su voz, que solita, entró en la jaula. Pero estas historias de amor no solamente afectan a las mujeres, también a los hombres que tienen un corazón tan noble como el de todo ser humano. Cuentan que en aquella comarca vivió una joven princesa, tan bella como nadie había escuchado antes. Y era tan hermosa y era tan soberbia. Bueno, ustedes saben cómo somos las princesas. Perdón, la princesa del cuento. Ella era hermosísima y soberbia como nadie. Sucedió que como ninguno de los hombres que se acercaban estaba a la altura de sus expectativas, el rey decidió mandar a los heraldos a todas partes conocidas, los reinos más alejados, para avisar, para invitar a todos aquellos caballeros que quisieran obtener la mano de la princesa en matrimonio. Y se lo advirtió el rey. Ahora sí vas a elegir a un hombre, porque a todos los desprecias. Como era de esperarse, llegaron cantidad de caballeros, reyes, marqueses, príncipes, caballeros con los regalos más exquisitos, tesoros, joyas, aves exóticas, frutos, flores. Y ella sonreía y agradecía. Y bueno, la fila, imagínense ustedes un banco en quincena. Larga la fila. Así que pasaron varios días en los que seguían llegando varones a pedir la mano de la princesa. Ya al final, la fila era corta. Y ese último día se formó un joven campesino de la comarca. Todo mundo se empezó a burlar de él. ¿Cómo era posible que ese joven, en qué cabeza cabía que pudiera aspirar a la mano de la princesa? Pero él no le importó. Se mantuvo en la fila. Cuando llegó frente a la princesa, le dijo: hermosa, desde niño mi corazón te pertenece. Te amo con toda mi alma, daría mi vida. Lamentablemente soy un campesino que no te puede ofrecer tesoros, tierras o castillos, pero hoy quiero ofrecerte lo más grande que tengo. La princesa lo miró extrañada y le dijo: termina, vengo a ofrecerte mi fidelidad. ¡Guau! ¡Qué tesoro! Te prometo, princesa, estar 100 días y 100 noches bajo tu balcón, sin más techo que el cielo y sin más alimento que algunas semillas que tengo en este morral. Sea pues la princesa maravillada de pensar que un hombre iba a estar 100 días bajo su balcón. Era difícil de no aceptar. Y delante de todos dijo: sea pues, que si tú cumples tu promesa, yo me caso contigo. No, la noticia se propagó por todos los reinos. Y los días pasaban. 5, 10, 20, 50, 70, 80 días. Y el joven se mantenía allí, en su sitio, fiel. La princesa de vez en vez abría la cortina de su ventana
y cuando estaba muy de buenas, la abría y sacaba un pañuelo blanco como para animar al joven para que continuara en su empeño. 90 días. Bueno, en aquella comarca ya estaba todo preparado para la boda del siglo. Por primera vez en la historia del mundo, un campesino iba a ser rey. Tenían grandes expectativas, ya tenían preparado el banquete, ya tenían todos los preparativos, bordados, cerámica, todo, esperando los 100 días. 95. Y la expectativa crecía. 99 días. Ese día, esa mañana, la princesa abrió la puerta de su balcón y se mostró cuán hermosa y soberbia era. El joven la miró. La miró con tal detenimiento. Milimétricamente la observó, como tratando de que aquella imagen quedara perenne en sus ojos, en su mente, en su espíritu, que esa imagen impregnara todo su ser. Ella lo miró como aquella gente que todo lo obtiene por capricho. Él no quitaba la mirada de ella, y después de un largo y profundo suspiro, el joven campesino se dio la vuelta y se fue. Sí, la misma cara pusieron todos. ¿Cómo que se había ido? La princesa consternada. Nadie volvió a saber nada de aquel joven. Mucho, muchísimo tiempo después, otro hombre de la misma comarca lo encontró en un reino bastante lejos de ese sitio y le reclamó. ¿Cómo es posible que te hayas ido? Nos fallaste. Confiábamos en ti. Eres un cobarde. Al joven se le llenaron los ojos de lágrimas. Y tragando saliva le respondió. No soy un cobarde. No soy un cobarde. Estuve 99 días cumpliendo fielmente mi promesa a la princesa. Allí, bajo su balcón. Ella no me perdonó un solo día de mi suplicio. Ella nunca me mandó a buscar. Ella, aunque fuera una princesa, no merecía mi amor. Ay, muchas gracias. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Bueno, antes de dar paso a estas preguntas, cuéntenme un poco de ustedes. ¿Quiénes son? Preséntense, ¿cuál es su palabra favorita? O preséntense formalmente, todo su currículum, a ver, cuéntenos. Bueno, pues yo soy Miriam Morales, ya tengo 9 años en el proyecto Mujeres de Palabra, pero este proyecto se formó en el 2006, eran otras mujeres que por cuestiones personales pues se fueron saliendo del grupo. Entonces ahorita, ahora sí que por el día de hoy, estamos nada más Blanca, Luz y una servidora. Maravilloso. ¿Y tú, Blanca? Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Blanca Luz Martínez. Soy cofundadora de Mujeres de Palabra en 2004, al lado de Guadalupe Veira Pingarrón, extraordinaria narradora. Se nos ocurre primero tener un nombre especial, así como algo de la tierra, algo místico, algo que nos caracterizara como narradoras, pero algo más espiritual. Iniciamos a contar ella y yo juntas. Invitamos a María Sánchez, después invitamos a Cecilia Salas del Campo. No podríamos hablar de Mujeres de Palabras sin ellas tres, porque son parte de la historia y nosotros continuamos en ese camino. Tengo yo el placer de conocer a Miriam y de escuchar su privilegiada voz en la Casa de las Bombas, donde ella da clases. Y la invito al grupo y sucede que ella se enamora, bueno, ella ya de por sí estaba enamorada de la narración, empieza a tomar cursos y cuando sale una de las compañeras, pues ella se integra a narrar también.
tenemos palabras favoritas. Tenemos un mantra con el que cerramos nuestros espectáculos, porque cada una tiene una personalidad muy definida, una voz característica, y sí, ambas incursionamos en diferentes estilos de narración, el relato histórico, el cuento erótico, cuentos infantiles, canciones infantiles, pero cada una tiene una palabra. Mary, la tuya es... Libertad. La mía es pasión. Cuando terminamos nuestros espectáculos, decimos, agradecemos el habernos permitido compartir la palabra con libertad, pasión y compromiso. Somos mujeres de palabra. Y lo decimos puntualmente porque a veces nos dicen, son mujeres de palabras. No. De palabra, de una sola. La que nos enseñaron desde pequeñas a cumplir, a respetar. La que, si rescatamos en estas generaciones, la gente no necesitaba firmar un pagaré por la cantidad que fuera, porque decían, tiene usted mi palabra de que se lo entrego. Y la palabra... era darse. Exacto, la palabra era el ser. Por eso somos mujeres de palabra. Maravilloso. Y puedo ver aquí que tienen muchísimos espectáculos escénicos. Y este que acaban de presentar, bueno, esta pequeña me muestra, habla mucho sobre el género, que es un tema ahorita donde no llegamos todavía a ningunos acuerdos, pero hay mucho de qué hablar, ¿verdad? ¿De dónde nace esta búsqueda de contar sobre el género? De una molestia, inquietud, ¿qué pasa? Pues primero porque somos mujeres, ¿no? Y sabemos la problemática que se está viviendo en el país, la violencia que hay, y bueno, y la que vivimos personalmente. Por eso es que retomamos este espectáculo de... pues para dar a conocer nuestros puntos de vista, como, y como dijo mi compañera, ¿no? Los cuentos que incluimos en el espectáculo fue también una investigación, investigar de por qué, o sea, no nada más fue así porque ay, me gustó, ¿no? Sí, porque siempre hay como un consenso, ¿no? Cuando se va a armar un espectáculo, oye, fíjate que tengo esa, ahora sí que se ponen las cartas en la mesa y a ver, esta queda, ¿no? Y el chiste de esto es que tenga un hilo conductor, ¿no? Pero sí, volviendo a lo de las mujeres, en lo personal a mí fue por pues lo que yo he vivido, ¿no? Y luego pues ya las compañeras también en su experiencia personal, ¿no? Claro. Vimos no que sea un tema de moda, sino que es algo bien importante y originalmente es que está... tenemos historia. Este espectáculo originalmente se llamaba Calladita te ves más bonita y está estructurado este espectáculo en 3-4 partes y la primera de ellas se llama Galería en Rosa Profundo, donde contamos la historia de 3 mujeres, Rosario de la Peña y Llerena, Ángela Peralta y la doctora Vargas Chorney, que fue la primera dentista universitaria en México y América Latina, que tuvo que le dieron un título profesional en la universidad, ¿sí? Entonces, contamos la historia de estas mujeres porque son mundialmente desconocidas y así sucede con el trabajo de muchas mujeres, pero conforme fuimos trabajando nos vamos dando cuenta que se empezaba a polarizar el trabajo, así como que mujeres, hombres, y tan bonito que es cuando nos juntamos. Claro, ¿no? Claro. Y también es real que los hombres sufren, o sea, finalmente somos seres humanos. Entonces decidimos seguir en la investigación y se dan datos tan importantes como que ya hay una ley de género, que ya uno de los artículos de esta ley dice que los hombres ya pueden pedir un permiso para cuidados paternos, porque les hemos arrancado de la sociedad, del sistema, se les ha arrancado la paternidad a los varones en un sentido de que sean proveedores por excelencia. Entonces, no ven a los hijos porque se dedican a trabajar y si los niños se enferman, pues es la mamá. Entonces, este espectáculo, esta...
evolución del espectáculo se llama Del dicho al hecho, todavía hay un gran trecho, porque, como diría Víctor Hugo, o sea, la primera igualdad es la equidad. Entonces, lo que necesitamos no es machismo ni hembrismo, ¿sí? Para aclarar estos términos que se han confundido tanto, ¿no? El feminismo es pues respetar y que respeten los derechos de las mujeres, pero el hembrismo, eso sí es prácticamente sinónimo del machismo, y se ha dado una lucha encarnizada. Entonces decidimos en esta segunda etapa del espectáculo lograr que nos veamos como seres humanos. A final de cuentas, habemos mujeres muy masculinas, yo me considero una mujer muy masculina, aunque venga de vestido y toda la cosa, y hay hombres muy femeninos y no tienen nada que ver con su sexualidad, seres humanos al fin y al cabo. Y bueno, hemos tenido experiencias con este espectáculo, no sé si Miri nos quiera compartir el de esta chica en la preparatoria 6, que ella en CCH, que ella era feminista recalcitrante. Sí, compártalo tú, porque eso lo Cecilia lo... Ya, bueno, una joven en la prepa 6, después de terminar una función, se acercó llorando, pero nosotros estábamos hasta espantadas, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué le habíamos hecho? Y llorando nos abrazó y nos dijo, gracias. Gracias porque yo creí que tenía firmes mis conceptos de feminismo, y no. Me estaba yo dedicando a atacar a los varones. Y las mujeres seguimos siendo sensibilidad y fuerza. Seguimos siendo creatividad y pasión. Pero los hombres también. Los hombres también. Entonces, fue una reconciliación también. Un joven en otra escuela se nos acercó y también llorando nos dijo, de verdad, yo estaba tan enojado con las mujeres, pero ahora las veo de una manera diferente, porque no polarizamos el espectáculo. Oigan, qué interesante. Y también se me hace como, qué profundidad tiene como este proceso y este proyecto de trabajar en colectivo, y no como que mi voz oiga más o que tu voz oiga más. Yo sé que ha sido una... a llegar a acuerdos, es un proceso totalmente. Pero ahora que las veo hasta acá, creo que sus espectáculos están como muy pensados, muy pulidos, como han logrado trabajar algo, bueno, se me hace hermoso, impresionante. ¿Por qué me hiciste esas caras, Blanca? Así como de, sí. Bueno, Miri podrá platicar, bueno, sobre esta tarea de trabajo en equipo. Sí. La verdad, yo en colectivo. Yo antes de trabajar con ellas, yo nunca había trabajado en equipo. Pero siempre escuché que decían, no, pues es que mujeres juntas ni juntas, y que siempre va a haber, o sea, como que esos malos entendidos, ¿no? Pero yo cuando me integro al grupo, pues sí, como todos lados ahí, pues no vamos a estar en lo mismo de acuerdo, ¿no? Pero afortunadamente teníamos eso de que la mayoría gana, ¿no? Claro. Vamos a poner esto. Sí había democracia. Sí, así. Y claro, se respetaba, ¿no? Sabes que somos esta y ya no. Entonces, por muchos años hemos trabajado así. Pero sobre todo yo creo que aquí lo que importa mucho es el respeto. Dar el lugar a cada compañera, porque todas somos importantes. Tanto a la música, a la narradora, eso a mí me ha gustado, porque me gusta esta parte, ¿no? Que cada quien tenga su lugar, que tenga... Y yo siempre lo he dicho y se lo digo a Blanca, le digo, el respeto de donde sea, si no lo tiene uno, pues ya. Sí. Y bueno, la cara es porque, digo, no tiene mucho que Cecilia Salas tiene otro proyecto, un proyecto personal, que ya te estará viniendo a mostrarlo también por acá. Pero algo grandioso fue el hecho de entender que cada una es única, inigualable, irrepetible y grandiosa. Entonces nos dábamos la oportunidad de que cada una brillara con luz propia. Yo rojo, pero también de repente le entró al azul, al amarillo, al verde. Miriam, con la voz extraordinaria que tienes, compositora, varios de sus temas
son inéditos para los espectáculos. Ella los escribió para los espectáculos. Ella, no, nos dividimos el trabajo. Entonces, había una parte creativa, la música, el vestuario, porque algún vestuario yo lo he diseñado y lo confecciono para el grupo. Pero también algo más que, bueno, sí, básicamente la democracia, indiscutiblemente el respeto, pero algo valiosísimo era el hecho de argumentar. Es decir, alguien llegaba con una idea y nos tenía que enamorar, porque sabemos los que narramos que no es nada más parlotear, es enamorarse de la palabra, de la idea, de la historia, ponerle el sello particular y de ahí compartirle y acariciar el alma de la gente. Si no, la tarea no está hecha. Claro, todo tiene que tener una poética y a la gente no la puedes engañar si esto no tiene poética. Casi nuestro programa está a punto de terminar. Yo siempre les aviso a los narradores, se nos va el tiempo, solo tenemos 30 minutos, pero aquí en este programa nos gusta mucho la poesía y quiero pedirles si me pueden regalar y los recuerdan como sus versos favoritos o sus versos, que es también un mantra interno, por favor. Les agradecemos el habernos permitido compartir la palabra con libertad y pasión. Somos mujeres de palabra. Yeah. Oh. Y ahora sí, casi para terminar, ¿me podrían decir por qué cuentan? O sea, una cuestión personal. ¿Por qué cuento? Bueno, yo escuché una narradora hace muchos años y al escucharla me enamoró de lo que estaba haciendo. Fue una maestra, Cristina Sone, la escuché ahí en la normal de maestros. Yo ni sabía que había narradoras, ni sabía que existía. Me enamoró. Yo dije, yo quiero ser como esa señora. ¿Y tú? Pues a mí la narración desde la lectura. Crecí en un barrio difícil, como muchos niños en este país con familias disfuncionales. No crean que son únicos, de verdad. Habemos muchas familias disfuncionales de muchas formas. Y la lectura a mí me dio una luz diferente. Me permitió, de alguna manera, fugarme de la realidad. Y como herramienta, en 32 años de servicio como profesora de educación básica, fue una herramienta increíble para que los muchachos entendieran muchas cosas sin a veces la cátedra estricta, fría y cruel. No, a los padres de familia también, la concientización. Entonces, este regalo maravilloso de la palabra que te permite decirle a un alumno, a una persona, va a pasar. Puede ser bien difícil lo que tú estás viviendo, pero va a pasar. Tú puedes. Ese es el poder que tiene la palabra en los cuentos. Por eso soy narradora. Ay, qué hermoso. Pues, Mujeres de Palabra, muchas gracias por acompañarnos a contarse. Es un programa dedicado a la narración oral, porque nos encanta saber más sobre esta arte, más sobre las poéticas, de cómo nombrar mundo, por qué lo hacen. Y pues muchas gracias, querida Blanca, querida Miriam, gracias por acompañarnos. Agradecemos a ustedes la invitación. Esto fue Contarse, y no olviden, Cherezada contaba por una razón, aplazar la muerte, y en el interminable cuento, construir su libertad. Yo soy Jan Rosagel y nos vemos muy pronto.